Bueno, buenos días a todos. ¿Qué tal estáis? Espero que bien. Bueno, como veis, la clase de hoy vamos a utilizar una silla, ¿vale? Entonces, iros buscando una silla. Lo suyo, como en muchas clases utilizamos sillas, porque al final nos podemos sentar o para estirar o para apoyarnos, ¿vale? Conviene que ya tengáis una silla buscada que os venga bien, ¿vale? Es importante que tenga reposabrazos, ¿vale? Porque algunos de los ejercicios de fuerza que hacemos con los brazos viene muy bien el tenerlos, ¿de acuerdo? Entonces, hombre, viene un visitante. Señor, fuera, fuera. No, 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 fuera, fuera. Vale, entonces, usaremos las sillas, buscaros una silla y que tenga reposabrazos, preferiblemente, ¿de acuerdo? Vamos a hacer el calentamiento como siempre, un calentamiento suave que dura unos 7, 8 minutillos. Y luego ya nos ponemos a hacer ejercicios que están encaminados sobre todo a la fuerza, ¿vale? A mantener la masa muscular, por lo menos no perder masa muscular, o incluso si seguís todas las sesiones, poco a poco iréis ganando masa muscular, iréis ganando fuerza, ¿vale? La fuerza es lo más importante y es sobre lo que basa todo lo demás, ¿vale? Si no tenemos fuerza, si no tenemos fibras musculares, el equilibrio empeora, la elasticidad tampoco es imposible mejorarla, los reflejos, entonces todo se basa en la fuerza. Es importantísimo que trabajemos la fuerza y en todas las sesiones trabajaremos, haremos ejercicios pensados para ganar masa muscular. ¿De acuerdo? Hoy tenemos la silla, entonces iros a buscar una, vamos a hacer el calentamiento que hacemos siempre. Separamos las piernas, ¿vale? Y vamos a empezar haciendo pequeños giros de cintura, dejando que los brazos no vayan golpeando, ¿vale? Entonces así vamos a ir activando los músculos, las fibras musculares, también calentamos las articulaciones y bueno, y la cabeza que se tiene que preparar un poquito, ¿vale? A ver, me está molestando aquí, me aparto un poco. Bueno. Venga, espero que sigáis todas las sesiones. Recordad que es importante hacerlas en orden, ¿vale? Porque todas las clases son progresivas. La clase de hoy será un poquito más suave que la clase de mañana y la clase de ayer fue más suave que la de hoy. Así que tienen un orden. Es importante seguir el orden. Venga, esas rodillas. Un poquito hacia un lado, un poquito hacia el otro lado. Aquí. Y por allá. Bueno, vamos a ir levantando las rodillas, bien altas esas rodillas, bien altas. A la vez, movemos los brazos. Venga, esas rodillas bien arriba, ¿eh? En marcha, funcionando. Ya estamos trabajando. Movemos un poquito los brazos. Un poquito hacia adelante. Otro poquito hacia atrás. Un poquito hacia adelante. Otro poquito hacia atrás. Suave, despacito, nunca hacer las cosas ni bruscamente ni demasiado rápido, ¿vale? La prudencia tiene que ser nuestra mejor amiga. Por detrás, los talones atrás y bien arriba. A la vez movemos las piernas. Los brazos, perdón. Nos apretamos un poquito y abrimos. Juntamos los brazos, separamos. Juntamos, separamos, juntamos, separamos. Muy bien, separamos un poquito las piernas. Vamos a mover la cintura. Lado, echamos la pelvis adelante,
la cintura a la derecha, atrás, izquierda, adelante, derecha, atrás, izquierda, y conseguimos hacer un círculo completo. ¿Veis? Si me pongo así de lado. Hacia el otro lado. Pues repetimos la operación desde el principio, despacito, girando. Los brazos como sueltos, ¿vale? Suavecito. Suavecito. Rodillas y tobillos. A un lado y al otro. Hacia aquí. Hacia allá. Muy bien. Rodillas arriba. Moviendo brazos. Pongo aquí que no hace ruido. Izquierda, derecha, izquierda, derecha. Bien arriba esas rodillas. Bueno, venga, moviendo los brazos. Tenéis que salir a caminar también, ¿eh? No os podéis conformar solo con hacer los vídeos, ¿vale? Hay que salir a caminar. Y a daros buenos paseos, no se puede estar todo el día en casa, ¿vale? Os protegéis bien, os ponéis la mascarilla, luego lavarse bien las manos, evitando las zonas donde haya mucha gente, venga, hacia delante, hacia atrás. Pero hay que salir a la calle, ¿eh? Uno no puede quedarse en casa todo el día. Venga, esos talones, por detrás, igual, atrás, arriba, y movemos los brazos. Venga, ahí, parece un baile. Juntamos un poquito los brazos, separamos, juntamos, separamos, juntamos. Y el último, cogemos la cintura y venga, unas vueltas. Al otro lado. Aquí. Bueno, y hacia allá, y lo tenemos, fenomenal, vale, vamos con lo nuestro. Vamos a colocarnos la silla, ya sabéis que la silla nos sirve sobre todo para apoyarnos, luego además haremos ejercicios sentados en ella, ¿vale? Vamos a lanzar patadas, flexionaremos, estiraremos, levantaremos la pierna por detrás, ¿vale? Entonces, conviene tener la silla para apoyarnos y estar más seguros. Ahora que alguien ve que lo puede hacer perfectamente sin la silla, podemos hacerlo sin la silla, no pasa nada, pero tiene que estar aquí por si acaso, ¿vale? Si solo con la silla no estamos del todo seguros, nos podemos poner otra silla al lado, o una mesa, como tengo yo aquí. Entonces, si me apoyo en la silla y me apoyo en la mesa, así es muy difícil que nos caigamos, ¿vale? Es importante que la clase sea lo más segura posible y sobre todo que no nos caigamos, ¿vale? Bueno, entonces, la última vez hicimos 8 repeticiones con cada pierna, hoy ya vamos a hacer 10, ¿vale? 10 repeticiones. Vamos a hacer primero una serie de 3 ejercicios, que va a ser lanzar la pierna, luego lo haremos por detrás y luego de lado, ¿vale? Y vamos a hacer 10 con cada, 3 ejercicios, 10 repeticiones con cada pierna, ¿vale? Entonces, vamos a, desde atrás, lanzaremos una patada y volvemos a pisar detrás. ¿Vale? Lo vamos a hacer 10 veces con esta pierna y luego haremos 10 veces con la otra, ¿vale? Entonces, desde atrás, subimos arriba y volvemos a pisar detrás. Fijaos, que me pongo de lado, que se ve casi. Desde atrás, arriba y pisamos detrás, ¿vale? A la vez, cogemos aire y lo soltamos, ¿sí? Vamos allá. 10 con esta y luego haremos 10 con la otra. Venga, empezamos. Una, volvemos atrás. Sin prisa, con pausa. Cogemos aire,
Soltamos. Cogemos aire. Soltamos. Arriba, abajo. Van tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. ¿Vale? Cambiamos de pierna. La otra. Fijaos, tengo aquí la silla. ¿Vale? Yo estoy apoyado aquí, pero si me viene mejor, me puedo apoyar aquí. ¿Vale? Ahora, como lo voy a hacer con la izquierda, si me pasa a este lado, tengo el apoyo de la pierna derecha y el apoyo del brazo izquierdo. Así es muy difícil caerse, ¿vale? Ojo, que si hay alguien que le apetece, que lo haga aquí como un karateka sin apoyarse. Cuidado, ¿eh? Siempre vigilantes y con la silla aquí. Yo me voy a poner aquí que se me ve mejor. Pierna izquierda. Patada y atrás. 10 veces. Con pausa. Al ritmo de la respiración. Cogemos aire. Soltamos. Arriba. Abajo. Venga, 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Muy bien. Venga, misma dinámica. Apoyamos las dos manos y vamos a levantar la pierna por detrás. Primero, una 10 veces y luego la otra otras 10 veces. Otras 10 veces. Venga, ahí. ¿Preparados? Pues vamos allá. Fijaos. Una pierna adelante y otra detrás. La de atrás. Subo, piso detrás. Dos. Tres. Cogemos aire, soltamos. Cogemos aire, soltamos. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambio de pierna. La otra, todo seguido. Y hacemos 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Bueno, perfecto. Y ahora de lado, ¿vale? Y vamos a levantar izquierda y derecha. Ahora alternando, 10 con cada, ¿vale? 10 y 10 o 20. Izquierda, derecha, todo seguido. Venga, van dos, cuatro, cinco, seis, cogemos aire, soltamos, arriba, abajo, va ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, 16, 17, 18, 19 y 20. Y descansamos un poquito y ya hemos hecho la serie que vamos a repetir una segunda vez, ¿vale? Otra vez los tres ejercicios, 10 repeticiones con cada pierna, ¿vale? Al ritmo de la respiración, una pequeña pausa muy cortita, ¿vale? Entre un movimiento y otro. Y bien fácil, esto ya lo sabéis. ¿Vale? Venga, yo me coloco aquí la silla para que me veáis bien, la podéis poner donde queráis, ¿eh? Si hace falta una, dos sillas, como sea, siempre con la mayor seguridad posible. Venga, vamos allá. 10 veces una pierna, patada arriba, adelante. Y luego haremos 10 veces con la otra. ¿Sí? Desde atrás. Arriba y atrás. Y luego de lado también para que se vea bien. Desde atrás. Dos. Tres. Cogemos aire, soltamos. 4. Cogemos aire, soltamos. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Cambiamos de pierna. La otra, desde atrás. Bien apoyados. O no, atrás. Cogemos aire, soltamos. 3, 2.
Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Me voy cambiando de sitio para que veáis un poco, en todos los ángulos. Ocho. Nueve. Y 10. Bueno, un segundo que descansamos. ¿Vale? Ahora toca la patada por detrás, la coz. Por detrás. Vamos allá. 10 cada una. Primero una. La misma pierna que tenemos detrás, las dos manos apoyadas. Subimos alto, pisamos. Dos, pisamos. Tres, pisamos. Cuatro. Cinco. Seis. Siete, ocho, nueve, 10, cambiamos de pierna, vamos con la otra, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, 8, 9 y 10. Bueno, las laterales, ¿vale? Un momentín, que descansamos un segundo. Vamos allá, ahora alternamos. Izquierda, derecha, izquierda, derecha, ¿vale? Con una pequeña pausa. Esto es, subo, paro un momentín, la otra, paro otro poquito, van 3. 4, 5. Yo lo hago al ritmo de la respiración, ¿vale? Cojo aire, suelto el aire, cojo aire, suelto el aire. Si podéis hacerlo así, mejor, ¿vale? Pero si os liáis un poco, pues tranquilo, lo vais haciendo como os salga, ¿vale? No hace falta hacerlo al ritmo de la respiración. Venga, un lado, bajamos, me he perdido, ¿eh? Pero creo que van 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Bueno, venga, ya tenemos la primera serie. Muy bien. Ha sudado un poquito, ¿no? Vale. Venga, genial. La segunda serie, más fácil que esta. ¿Vale? Apoyados en la silla. Vamos a flexionar las dos rodillas y de golpe, como si fuéramos a saltar, pero sin llegar a saltar, cogemos aire, lo ponemos de puntillas y hemos subido muy rápido, pero bajamos muy despacito y vamos soltando el aire despacio. ¿Veis? Mis talones tocan, flexionamos, despacio. Esto es. Cojo aire, subo deprisa. Soltamos el aire y bajamos despacito. Flexionamos. 10 veces. Muy fácil. Arriba. Bajamos. Una. Arriba. Abajo. Dos. Tres. ¿Vale? Bueno, lo podemos hacer apoyados en la silla, o si a alguien le gusta y le apetece, lo podemos intentar hacer así como en equilibrio, ¿vale? Así trabajamos un poquito el equilibrio. Entonces subimos y así en equilibrio, con cuidado, ¿vale? Siempre la silla aquí, las manos cerca de la silla para mayor seguridad. Y vamos haciéndolo. Van 5, 6, 7, 8. 9, el décimo y 10. Y paramos un segundito. Descansamos un momentín. Y vamos con el siguiente, que es muy fácil. Y hacemos talones, puntas. 10 veces con las puntas, 10 veces con los talones. O sea, 20. Esto es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19 y 20. Bueno, ¿vale? Hemos hecho los dos ejercicios que vamos a repetir, ¿vale? Vamos con la segunda ronda. Lo mismo, los mismos dos ejercicios, otras 10 veces cada una. Vamos a ver si nos sale. Es muy fácil. Flexionamos las dos rodillas. Hay un perro ahí, ¿eh? No pasa nada. Nos va a morder. Tranquilos que nos va a morder. Se va a sentar. Siéntate. Perro, siéntate. Perro, siéntate. Siéntate. Vamos allá. Flexionamos las dos rodillas. De golpe. Cogemos aire. Subimos. Soltamos el aire y bajamos muy despacio. Cogemos aire, subimos de golpe. Soltamos el aire, bajamos despacito. Venga, que van dos. Tres. Cuatro. Cinco. Fuerte arriba. Bajamos despacio. Subimos deprisa, bajamos muy despacito. Siete, creo. 8, 9 y 10. Venga, fenomenal. Nos queda el segundo ejercicio, ¿vale? Que casi no descansamos y vamos allá a por él. 20 veces, o sea, puntas, talones, contamos 1, 2, 3, 4. Ahí está, hasta 20. 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Bueno. Bueno, vamos a sentar. A ver, es que se me vea bien. Aquí, que casi me da el sol, casi me da el sol. Vale. Vamos allá. Ya hemos hecho dos series de ejercicios, ¿vale? La primera serie tenía tres ejercicios, la segunda tenía dos ejercicios y ahora vamos con otra serie de dos ejercicios, de tres ejercicios y ya casi lo tenemos, ¿vale? Primer ejercicio, muy sencillo. Ponerse de pie y estirarse para arriba. Esto. Cogemos aire, subimos, nos estiramos todo lo que podamos y aguantamos ahí. Dos, tres, cuatro, y ojo, al sentarnos, apoyamos las manos en los reposabrazos, ¿vale? Y haciendo fuerza con los brazos, nos dejamos caer despacito, 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 hasta sentarnos del todo. Espalda bien recta. Me pongo de lado para que no veáis de lado. Silvia, ¿me puedes encender la luz? La del pasillo. Cogemos aire, arriba estiramos. Fuerte, ahí. Un, dos, tres, cuatro. Apoyamos las manos, nos dejamos caer despacito, ¿vale? Sí, pues lo vamos a hacer 10 veces, ¿vale? Luego haremos este otro. Subir y bajar, ¿vale? Y luego así. Todo 10 veces, ¿de acuerdo? Muy sencillo. Vamos allá. Primer ejercicio, 10 seguidas. Cogemos aire. Estiramos. 1, 2, 3, 4. Apoyamos las manos. Nos dejamos caer despacio. Despacio. Ahí. Arriba, 1, 2, 3, 4. Apoyamos las manos. ¿Vale? Hasta 10, van 2. 3. 5. Venga, de golpe ahí, bien arriba, bien estirados. 4 segundos, apoyamos las manos, haciendo fuerza con los brazos, ¿veis? Nos dejamos caer despacio. Al subir de golpe, cogemos aire. No hay que apoyarse en el respaldo, ¿eh? Venga, que van 8, bajamos. 9 y último. 4. Bajamos y paramos. Vale, nos podemos apoyar en el respaldo. Subimos, bajamos piernas. Todo seguido, ¿vale? Estamos a estar un rato. No contaremos 10 veces, estaremos unos segundos.
Y paramos y descansamos, ¿vale? Que nos quedan más duros. Este es el más duro de todos los de hoy. Muy bien. A ver qué se me ve, ¿verdad? Sí. Vale, vamos a hacerlo 5 veces cada pierna. Vamos a salir de la silla levantando una pierna y enseguida nos sentamos, ¿vale? Paramos un segundo, descansamos, recuperamos un poquito la fuerza y lo hacemos con la otra pierna. Esto es subo y bajamos. ¿Sí? ¿Preparados? Si 5 y 5 son muchas, si el otro día que hicimos 4 y 4 os parecieron muchas y no llegabais bien al final, pues seguir haciendo 4 y 4, ¿vale? O 3 y 3. Si son pocas y lleváis todo el verano haciendo rafting y paracaidismo, pues tranquilamente os hacéis alguna más, ¿vale? Vamos allá. Aquí, uno. Descansamos. Respiramos. La otra. Dos. Tres. Bajamos. Cuatro. Cinco. La mitad. Seis. Siete. Ocho. Nueve y 10. Y paramos. Y ahora sí, descansamos un poquito, que volvemos a repetir los 3 ejercicios. Vale, ya lo tenemos. Y hacemos unos estiramientos y esto está finiquitado. Venga, pues vamos con el primero. El primero es el de ponerse de pie y estirarse, ¿vale? Esto es, arriba. Estiramos. Un, dos, tres, cuatro. Apoyamos las manos, y esto es importante, y con los brazos nos dejamos caer despacito. Hasta el final. ¿Sí? Vamos allá, 10 veces. Primero, cogemos aire de golpe. Arriba, estirados, vamos soltando el aire. Uno, dos, tres, cuatro. Apoyamos las manos, nos dejamos caer. Hasta el final. Espalda recta. No nos apoyamos, ¿eh? Vamos allá. Dos. Apoyamos manos despacio. Tres. Manos, despacito. Cuatro. Manos. Cinco. Seis. Siete. Venga, 8. Apoyamos fuerte con los brazos. 9. 10. Arriba. Apoyamos manos. Y nos dejamos caer. Nos apoyamos en el respaldo. Subimos y bajamos los pies. Este sin descanso. Arriba y abajo. Un ratito. Vale, perfecto. Ahora sí, descansamos. Nos queda el último ejercicio, el más duro, ¿vale? El más difícil. 5 veces cada pierna. Salimos, levantamos, nos sentamos, ¿vale? Con la espalda recta. Vamos allá. Venga, uno. Arriba, bajamos. Dos. Abajo. Tres. Abajo. Cuatro. Abajo. 5, abajo. 6, 7, 8, 9 y 10. Bueno, pues ya lo tenemos, ¿vale? De pie, colocamos la silla por aquí. Para apoyarnos en ella, vamos a estirar un poquito las piernas, ¿vale? Y lo tenemos hecho, ¿de acuerdo? Vamos a estirar en orden, de abajo hacia arriba, empezando por los tobillos, ¿vale? Iremos subiendo un poquito, muy fácil. Empezando por los tobillos. Para estirar los tobillos, lo hacíamos apoyando la puntita del pie detrás, ¿vale? Y haciendo giros. Me voy a acercar un poco a la pantalla
A ver, ahí, ¿veis? Ahí, giramos, ¿vale? Primero una pierna, primero un tobillo, un rodillo. Y venga el otro. Venga, ya está. Los gemelos, ¿vale? Los gemelos, las pantorrillas. Echamos atrás la pierna muy estirada y vamos a ir apoyando, apoyando, apoyando hasta el talón. Hasta sentir tensión, ¿vale? Hay que sentir tensión, pero no dolor. Unos 15 segundos, ¿vale? Hay que sentir que se está estirando, pero que no nos duela, ¿vale? Siempre que estiremos un músculo, hay que sentir tensión, pues en ese músculo, ahí donde queramos estirar. Si no sentimos nada, habrá que ver qué estamos haciendo, que es probable que no esté saliendo bien. Eso es, venga, el otro igual. Vamos atrás, apoyamos. Y repetimos, venga, de un lado. Eso así del otro. Bueno, perfecto. La parte de atrás de las piernas, ¿vale? Así en conjunto. Esto lo hacemos siempre apoyados en la silla, ¿eh? Para la seguridad de todos. Adelantamos una pierna muy estirada con la punta del pie para arriba, ¿vale? Y nos vamos agachando despacito, despacito, y a medida que agachemos, pues tirarán, así como un conjunto. Tiene que tirar detrás del muslo, detrás de la rodilla y también un poquito el gemelo. Pues también, más o menos 15 segundos cada una. Muy bien, otro igual. Y repetimos, de un lado. Y del otro lado. Fenomenal. Venga, los muslos ya lo tenemos. Ahora sí que hay que apoyarse bien, ¿eh? Si no podéis hacerlo, no lo hagáis. Si veis que os duele la rodilla, que os molesta, no hace falta hacerlo. No es imprescindible, ¿vale? Entonces, nos vamos a... Apoyados en la silla, nos cogemos por detrás del pie, del calcetín, del pantalón, de donde llevemos. ¿Veis? Yo me voy a agarrar ahora de la parte de atrás del pie, de la zapatilla. Con la mano tiramos un poquito hacia arriba y con la pierna apretamos un poquitín hacia atrás. Y ahí ya tiene que tirar el muslo, ¿vale? Tiene que tirar, pero no doler. ¿Vale? Otra igual. Apoyamos la otra. Yo no me apoyo, ¿eh? Para que lo veáis aquí. Con la mano hacia arriba, con la pierna un poquito hacia atrás. Pues repetimos la operación de un lado. Y del otro lado. Muy bien. Bueno, pues lo tenemos. No está mal, ¿verdad? Ya veis que cada día va a ser un poquitín más intenso. Bueno, espero que os haya gustado, que no haya sido demasiado duro y os espero en el próximo vídeo. ¿De acuerdo? Vale, pues muchas gracias. Hasta luego. Adiós.